said, con Hermana Joanna, para que hable con ella, si se puede poner de pie, si hay 10 que quieran participar. If you could stand, if there's 10 who want to participate. 10 hermanos nada más. 10 brothers. Hermano Pedro, amén. ¿Alguien más? Mi hermano Giovanni. Sí, que quédense de pie. ¿Alguien más? Acuérdense que si usted da 101 y el otro da 100, se lo llevó el 101 suyo. Amén. ¿Alguien más? Someone else. ¿No hay? Bien, entonces hay otro. Tres, ahí está la hermana. También. Para Margarita. Amén. ¿Hay alguien más? Someone else. Faltan 7 hermanos. Bien, pues si no, tomen asiento. Vamos a leer la escritura. We're going to read the scripture. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Y vaya conmigo rápidamente al versículo 42. If you go to Acts chapter 2, verse 42. Versículo 42. Quiero decirle que para los, tenemos también algo para los niños ahí atrás, así que los vamos a llevar. Vaya rápido a Hechos capítulo 2, versículo. Vamos a leer el versículo 44, 45 al 47, perdón. We will be reading verses 44 to 45. Póngase de pie. You may stand. Porque es el tiempo de la ofrenda. This is time of the offering. Cuando todos lo tengan. When everyone has it. Pueden decir un fuerte amén. You may say para la gloria del Señor. Amén. Bien, hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios. The word of God said, en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo, Son, y del Espíritu Santo. Holy Spirit. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. And all that believed were together and had all things common. Verso 45 ustedes. Verse 45. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Juntos, alabando a Dios. Y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Yo quiero que pasen mis hermanas mujeres. Y vamos a la mayor ofrenda. Usted se va a llevar un regalo esta noche. Queríamos bendecirlo a usted también con algo más grande. We wanted to bless you with something bigger. ¿Verdad? Pero el Señor sabe qué es lo que vamos a hacer. But God knows what we're going to do. Así que yo quiero que todos juntos inclinen sus cabezas y levanten sus manos al Señor. Y vamos a poner esta ofrenda al Señor. Amén, pues, hermanos. Amén. Padre de la gloria. En esta hora preciosa, Señor Jesús, usted conoce las necesidades de su iglesia, Señor, a nivel mundial, a nivel local, a nivel de toda la región, Señor Jesús. Padre, por eso presentamos esta ofrenda en sus manos. La ponemos delante de usted, Señor Jesús, y le suplicamos, Señor, que derrame de su poder, de su gloria, en esta noche sobre ella. Oh, bendígala, Señor. Multiplíquela, Padre. Aleluya. Y la ponemos en sus manos santas, creyendo, Señor. Creyendo, Señor. Aleluya. Que usted se va a glorificar. Gracias, Padre bendito. Todo lo ponemos en sus manos, Señor. Todo, todo lo ponemos en sus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, se lo pedimos, Señor. Aleluya. Amén.
y amén. Gloria al Señor. Mi hermana va a repartir los sobres. No importa lo que usted va a dar, si es un dólar, si es lo que sea, tome un sobre y ponga ahí su ofrenda. Lo hacemos así este día, porque a la mayor ofrenda el regalo se va. Estábamos preparados para dos cosas. Así es que lo dejamos ahí para que usted se prepare. Mientras voy a dejar a mi hermana para que nos lleven un canto, hermana Joana. Si puede tocar un canto al Señor. Aleluya. Vaya preparándose porque esta es una noche especial. Anoche tuvimos un servicio glorioso aquí. Aleluya. Así es que quiero, antes que mi hermana cante un canto, queremos enviar saludos. We want to send greetings. Nos están viendo en México. For the brothers who are watching us in Mexico. Estamos en vivo en el internet. We are live on the internet. Queremos enviar un saludo a nuestra hermana Laura. We want to send greetings to Sister Laura. ¿Cuánto le mandan saludos a nuestra hermana Laura? Así es que un saludo a la iglesia, hermano. Levanten su mano. ¿Cuánto le mandan saludos a esa hermana? Se fue para allá, está por allá en Piedras Negras. Así es que saludos a nuestra hermana y que la amamos mucho. Estuviera aquí esta noche, pero está por allá y nos está mirando en el internet. Así es que gloria a Dios por el internet. Amén. Hermana Joana ahí nos lleva, nos dirige con un canto y toda la iglesia alaba al Señor. Bendito sea Jehová mi roca, aleluya. Bendito sea Jehová mi roca, por toda la eternidad. Oh, no.
haciendo una, parece que no se entendió cuando dije. Sí, la hermana Margarita.
Sí, amén. Así es. Sí, los que iban a participar en el carro, ¿verdad? Those who were going to participate in the car. Iban a ir con la hermana Joana, pero uno solo, hasta ahorita solo hay tres. Pues por eso no se puede manchar el vehículo. Because we only have three, we cannot do that. El vehículo, ¿verdad? The vehicle. Así es que por eso se va a marchar un regalo regular. That's why we're going to march a regular gift. Si la iglesia puede decir amén. And the church can say amen. Que entendieron todo. They understood. Dios les bendiga, hermanos, porque pues como toda iglesia local, vea, tiene necesidades. Church, y sabemos que pues ayudando a la iglesia, and we know that by helping the church, la iglesia completa se ayuda y el Señor es glorificado también. Is glorified. God is glorified. Hemos venido a adorar al Señor. We have come to worship.
usando la alabanza al Señor, esa alabanza sí puede llegar hasta ahí. Worship can reach heaven. Sí, sí puede llegar hasta el trono del Señor. It can reach God's throne. Y hay un canto que para mí es mi favorito. And there's a song that's my favorite. Que es ese canto que ya todos ustedes se lo saben. The song that everyone knows. Que se llama Cuán grande es. How great thou art. ¿Cuánto creen que él es grande? Mire, aquí no hay great. Ningún hombre que sea grande como nuestro Dios. There's no one that's greater than our Lord. Ninguno de nosotros. None of us. Nada. Nothing. Él sí es grande. ¿Y tú puedes decir que él es grande? How many can say he is great?
Okay, well, then I was still feeling home.
que es el mismo Espíritu de Dios. Sprinkle it upon Aaron y sobre sus vestiduras, and upon his garments,
y sobre sus hijos, and upon his sons, y sobre las vestimentas de estos, and upon the garments of his sons, y él será santificado, with him and he shall be hallowed, y sus vestiduras, and his garments, y sus hijos, and his sons, y las vestiduras de sus hijos con él, and his sons' garments with him. Oremos. Let us pray. Padre celestial, venimos una vez más delante de tu presencia. Pedimos que continúes administrando en esta noche cada mente, cada corazón, cada uno, Padre, que en esta noche esté dispuesto a recibir de tu santa y hermosa y divina palabra. Queremos, Padre, que puedas hacer la obra. Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Aleluya. Gloria a Dios. Glory be to God. Créame que me siento un poquito agotado. Leave me that I feel a bit tired. ¿Verdad? Porque anoche que llegamos en la madrugada a mi hogar. Because last night when we arrived at midnight to my home. Yo esperaba levantarme tarde. I was waiting to wake up late. Para mi casa. My home. Later, it's around 8 a.m. So because we're completely tired. Pero mis hijos, but my children, que tienen un reloj inverso, have a converted clock. Ellos desde las 6 de la mañana, from 6 a.m. Ellos ya están gritando, ya están listos. They're already yelling, they're already ready. Así es que arruinaron mis dulces sueños. So they ruined my beautiful sleep. Pero en esta noche, but tonight, no es a través del sueño. It's not about sleep. Es a través de la palabra de Dios. It's through the word of God. A través del Espíritu de Dios. The Spirit of God. ¿Verdad? Donde dice la Biblia. For the Bible says. Que donde está el Espíritu de Dios. Where the Spirit of God lies. Dice, hay libertad. There is freedom. Yes. And tonight. ¿Verdad? Queremos libertad. We want freedom. Y tomando el tema de esta noche. Taking tonight's theme. Como decía el versículo. As the verse would say. Que no solamente iba a tomar de la sangre. That would not only take of the blood, that blood that would purge, that blood that was above the altar, where the scripture says, and you take of the blood, that will clean all sin, that will cover up, it's a matter of the fault, or the condition of it, that precious blood has power to clean. Una vez recibida esta unción,
us is very important. Dos funciones. Two functions. Que eran los sacrificios en el altar. They were the sacrifice above the altar. ¿Verdad? Que cada sacrificio. And each sacrifice. ¿Verdad? Representaba. Would represent. ¿Verdad? La expiación de los pecados. The redemption of sin. ¿Verdad? Representaba la ofrenda delante de Dios. Would represent the offering before God. Pero algo todavía mucho más allá. Something more and beyond. ¿Verdad? Que el segundo, la segunda función. But the second function was. Era que él tenía que presentar. He needed to represent. Presentar. To present. Él tenía que cuidar. He to take care of. Él tenía que tener la delicadeza. He needed to be so careful. De todo lo que pasaba en la adoración. So whatever would occur in the worship. Dentro del santuario. In above the sanctuary. Alabado sea el Señor. Glory to God. Y la palabra santo. And the word holy. Es un término que tiene que ver directamente con Dios. It's a knowledge that has to come directly from God. ¿Verdad? Es decir, it's to say, que cuando hablamos de la santidad, when we speak of the holiness, estamos inmediatamente reconociendo, we're automatically and recognizing, ¿verdad? Que hay una separación, that there's such separation, no mínima, not minimum, ni más o menos, or somewhat, sino una separación completa, but a complete separation, ¿verdad? Del pecado, of sin. Alabado sea el Señor. Glory to God. Y por lo tanto, therefore, anoche elaboramos bastante. Last night we elaborated more. ¿Verdad? Concerniente lo que significaba tomar la sangre del altar. Concerning what it would take, the blood of the altar. Y para la misericordia de Dios. And by the mercy of God. ¿Verdad? Dos personas fueron salvas. Two people were saved. Y quieren tomar esa sangre. They wanted to take that blood. Y no sé los que pasaron al altar. I don't know those that came to the altar. Si pasaste nada más porque te dijeron que pase. If you came only because they told you to pass. O pasaste a agarrar la sangre. If you came forward to take blood. Es la sangre que tiene poder. The blood that has power. That blood that shines. That blood that cries out. That wherever there is sin. That blood that covers the sin. Takes out the sin. It fills you. It fills you. The holiness of God. Glory be to God. Pero el aceite de la unción. But the unction of all, the unction. Alabado sea el Señor. Glory to God. Era la segunda parte de la indicación. The second part that would signify. Que se necesitaba para recibir la santificación. That was needed to receive the sanctification. El aceite. The oil. ¿Verdad? Que representa el Espíritu Santo. That represents the Holy Ghost. El aceite es una sustancia. That oil is such substance. Pero muy diferente. Very different. A las diferentes sustancias. The different substances. ¿Verdad? Que son flamables. That can be flammable. Por ejemplo. For example. Usted puede tomar gasolina. You can take some gasoline. ¿Verdad? Y en el momento que usted le echa lumbre. The moment you put a flame. ¿Verdad? Hace una explosión instantánea. Because it creates explosion. Inmediatamente se prende. It lights up. Pero así como se prende. But just as it lights up. También se apaga. It also shuts down. Pero el aceite. But the oil. Es una sustancia muy diferente. It's a very different substance. En una ocasión. In a such opportunity. ¿Verdad? Cuando estaba yo jovencito. When I was very young. ¿Verdad? Fuimos a acampar. We went out to camp. Y era en invierno. And it was around winter. Estaba bastante helado. It was very cold. Había humedad. There was humidity. Y cuando fuimos a recoger la leña. We were there to pick up the firewood. ¿Verdad? La leña también estaba húmeda. Firewood was also very y entonces habíamos comprado so we had bought, un líquido flamante, a flammable liquid, le pusimos a la leña, poured above the firewood, lo prendimos, lit it up, se prendía, it would light up, nos poníamos contentos, we were very joyful, pero en cuestión de minutos, but amount of minutes, se volvía a parar, it would turn off again. Después de una hora, about an hour ago, ¿verdad? Se empezó a poner más frío a este lugar, it would get cold in that place, y el monte que traíamos, and the bottle that we had, ¿verdad? Que estaba casi ya más, así. Was almost empty. Entonces nos empezamos a preocupar. We began to get worried. Está demasiado helado. It's very cold. No vamos a poder aguantar el frío. We will not be able to sustain the cold. En ese momento. And in that moment. De repente se le dio una persona. A person said. Y dice, hay que traer aceite. Let us bring some oil. Y fue y consiguió aceite. Went out and brought oil. Agarró la leña. He grabbed the firewood. Y la empezó a llenar de aceite. But they filled it with a bunch of oil. ¿Verdad? Era un pequeño litro. So about a bottle of oil. Pero completamente empapamos la leña del aceite. So we poured all the oil. Y ahí entonces le prendimos lumbre. And then we lit it with a flame. Y conforme empezó a encender. It began to light up. No encendió luego luego. It didn't light up luego. Y ya tocó un poco. We struggled a little. Porque recibía la lumbre. Couldn't receive the fire. Pero prendía luego luego.
get them light out. You are in sin.
Alabado sea el Señor.
not lying. When he says, who comes to me, I will transform. You will not be the same. When he sees a brother, or sees the other sister, the people say, see your face. Let me see your ID. Show me your identification. And they see many times. Do you look alike? You're a little chubbier. You're a little darker. But you look alike. Oh, but the church of God. Oh, but the church of God has all ID in the wallet. All the church. It's all that it does. It's like identification. She represents the image of God. The purity of God. Oh, the Bible says. 1 Corinthians chapter 15 verse 49. Oh, beloved brother, glory in church, church of God. It is time now that each member has been coming with the church has begun to take and begin worrying of what this represents. The Bible says, and as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Let me tell you something, my brother. As we are on the earth, you are not accepted of the attacks of the enemy. You are not accepted of to live a holy life. But the Bible does say, while you are on earth, Christ, the blood of Christ, the anointing of Christ, needs to shine, needs to flow, needs to be present. Glory to God. Oh, hallelujah. Here's the heavenly image. I would say, Lord, what's going on? And I remember something. I remember of Eve. The Bible says that when God created man, he gave man, created his own image. Now he created Eve. Glory to God. The Bible says he created a ring from the side. From there he created women. Then he went to Adam and presented. When Adam sees her, he sees himself. It was the same as him. Nothing was missing. And he begins to say, I shall be called women. Women. It's the same as men. Glory to God. The Bible says, when Christ died on the Calvary cross, and he shed that precious blood, they came to the side, and they grabbed a spear, entered in his side, water, blood came out, but there she body, but there's the church, but how's she going to have it? Show her una iglesia santa, holy church, pure, que mancha, arruga, que no se parezca al mundo, to not look at the world, to look at him, to look at him. Oh, praise God. Oh, and watch him off. Understood it very perfectly. There was no doubt in him. Mirror.
She's ready to enter in. She's ready to enter in.
Praise God. Y se fue dado. And it was given. Que se vista de lino limpio. That should be wear. Y brillante. A fine linen and clean and white. Limpio. White. Y brillante. Shiny. Diga conmigo limpio. Say with me, clean. Y brillante. Shiny. Limpio. Clean. Y brillante. Shiny. La santidad de Dios. Holy to God. It's clean. Oh!
cual moriste por ella. Y todo esto es tu sangre, y todo es tu Santo Espíritu. Y yo lo pongo, aplica tu sangre, aplica tu Espíritu, y empieza a reflejar tu gloria sobre ellos, tu gloria sobre todo el mundo, en el nombre de Jesús. El altar está abierto para que quiera pasar.